A todos los quien de Villaquién, la Navidad les encantaba. Pero al Grinch que vivía justo al norte de Villaquién, no le gustaba nada. El Grinch detestaba la Navidad, cada minuto de la Navidad. Y por favor, no pregunten por qué. Nadie lo sabe en realidad. Tal vez a su cabeza le faltaba un tornillo. Tal vez los zapatos le apretaban los tobillos. Aunque es muy probable que la única razón es que tenía muy pequeño el corazón. Pero fuera cual fuese la razón, en su cueva estaba él bastante enojado, mirando las luces del pequeño poblado. Porque todos en el valle de Villaquién colgaban guirnaldas por todos lados. ¡Ya cuelgan sus medias!, gruñó el Grinch enojado. ¡Mañana es Navidad! ¡Ya casi ha llegado! Y entonces gritó, moviendo sus dedos nerviosamente: ¡Tengo que hacer algo para detener la Navidad urgentemente! Porque él sabía que al día siguiente todos los niños de Quién abrirían los paquetes muy temprano en la mañana para encontrar sus juguetes. Y entonces... ¡Ay, qué ruido! ¡Ay, qué ruido! ¡Qué ruido! ¡Qué ruido! Era una cosa que no resistía. ¡El ruido! ¡Ruido! ¡Ruido! Chicos y viejos de Villaquién a un banquete asistirían. Y festejarían, 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 festejarían. Con pudín de Quién y roast beef de Quién un festín tendrían, que era algo que el Grinch nunca jamás toleraría. Y entonces harían algo que él odiaba por encima de todo. Chicos y grandes de Villaquién, codo con codo, esperarían a que las campanas comenzaran a sonar. Se tomarían de las manos y empezarían a cantar. Y cantarían, y cantarían, y cantarían, y cantarían, cantarían, y cantarían. Cuanto más pensaba el Grinch en cantos de Navidad, más convencido quedaba de su inutilidad. ¿Por qué, después de 53 años, debo soportarlo? Tengo que evitar que la Navidad venga este año. Pero, ¿cómo haré para lograrlo? Entonces tuvo una idea bien terrible. Al Grinch se le ocurrió un plan maravilloso y horrible. «Ya sé lo que haré», se burló el malvado, y en un santiamén un traje había inventado. «De Papá Noel me disfrazaré, San Nicolás mismo les pareceré. Ya solo me falta un reno», dijo el Grinch buscando uno. «Pero están ya tan escasos que no pudo hallar ninguno». ¿Creen que se dio por vencido? Pues no, solo dijo muy sensato: si no puedo encontrar uno, lo inventaré de inmediato. Llamó así a su perro Max y con algo de hilo rojo, en la cabeza del perro ató un gran cuerno a su antojo. Y luego unas bolsas cargó y algunos sacos usados y su viejo perro ató a un trineo destartalado. ¡Arre, arre!, gritó el Grinch y emprendieron la bajada rumbo al pueblo de los quienes que en sus casas dormitaban. En calma estaba el poblado, la nieve suave caía. Todos los quienes dormían soñando con el gran día, cuando en esto llegó el Grinch a la primera morada y con voz firme dictó: aquí empieza mi escalada, y hasta el techo se subió con las bolsas agarradas. Dentro de la chimenea apretado se sintió: si Papá Noel lo hace, ¿por qué no he de hacerlo yo? Pero al bajar se atascó, quizás un minuto o dos. Por fin, tras mucho trabajo,
su cabezota asomó, y las medias de los quienes ordenadas pudo ver. Estas medias, sonreía, van a desaparecer. Recorrió la habitación con sonrisilla de malo, agarrando uno tras otro regalos y más regalos. Pistolitas de juguete, tambores y bicicletas, palomitas de maíz, patines y patinetas. En las bolsas los echó con enorme agilidad. Una a una las llenó hasta que no cupo más. Luego corrió a la cocina para llevarse el festín. Agarró el pudín de quien y también tomó el roast beef. El Grinch vació la nevera, lo hizo en un santiamén. Se llevó la última lata de picadillo de quien. Metió por la chimenea la comida que encontró. Ya solo me queda el árbol, sonriente comprobó. El Grinch agarró el árbol y lo empezaba a empujar. Cuando un sonido muy suave, entonces pudo escuchar. Se viró rápidamente y vio a alguien de poco tamaño. Era Cindy Lou quien, que apenas tenía 2 años. La pequeña lo pilló con las manos en la masa, al levantarse a tomar agua fría en una taza. Miró fijamente al Grinch y le preguntó, ¿por qué? ¿Te llevas nuestro arbolito? Papá Noel, ¿por qué? Pero ya sabes que el Grinch no tenía un pelo de tonto. Se le ocurrió una mentira y se le ocurrió de pronto. Resulta, mi dulce niña, el muy falso le mintió, que una luz de este arbolito de repente se fundió. Por eso, querida mía, me lo llevo a mi taller para repararlo arriba y volvértelo a traer. Y así fue que la engañó. Su cabeza acarició y con su taza de agua a la cama la mandó. Y cuando Cindy Lou Kien con su taza se alejó, él se fue a la chimenea y el árbol allí metió. Y la leña para el fuego fue lo último que robó. Luego, el muy mentiroso por la chimenea subió. Solo clavos y cordeles en las paredes dejó. Solo un grano de comida se le olvidó en un rincón, que ni siquiera alcanzaba para llenar a un ratón. Luego el Grinch hizo lo mismo en casa de cada quien, y a cada quien ratoncito, migajas aún más pequeñas les fue dejando también. Las 12:15. Madrugada. Cada quien aún en la cama, cada quien aún con su almohada, mientras el Grinch con regalos su trineo atiborraba. Adornados con papel, cintas, lazos y oropel. 3000 pies cuesta arriba subió hasta el monte del Tajo. Fue con todo el cargamento para echarlo monte abajo. ¡Vaya, vaya con los quienes! Tarareaba con maldad. Muy pronto se darán cuenta de que no habrá Navidad. Ya se estarán despertando y sé lo que va a pasar. Se quedarán boquiabiertos sin apenas respirar. Y todos en Villaquién, ¡ay!, se echarán a llorar. Yo no me puedo perder ese estupendo sonido. Tras una pausa se puso una mano en el oído y escuchó un leve ruido que se expandió en el ambiente, que comenzó muy bajito y creció rápidamente. Mas no era triste, en verdad. Sonaba a felicidad. Pero ¿cómo podía ser tan feliz la realidad? Y cuando miró hacia abajo, ¡vaya menuda sorpresa! Con ojos desorbitados, negaba con la cabeza. Todos en Villaquién cantaban una canción que al oírla se llenaba de alegría el corazón. Llegó al fin la Navidad y él no la pudo parar. Llegó.
No se sabe bien cómo. Él no la pudo evitar. Con los pies engurruñados en la nieve congelada, se rompía la cabeza. La verdad, no entiendo nada. ¿Una Navidad sin cintas, sin adornos, ni etiquetas? ¿Sin las cajas de regalos, sin paquetes, ni tarjetas? Meditó por largo rato para aclarar el misterio, porque no lo había pensado hasta ese momento en serio. Quizás la Navidad no sea lo que había pensado. Quizás la Navidad tenga otro significado. ¿Y qué fue lo que ocurrió? En Villaquién se decía que el corazón le creció 3 tallas en un solo día. Y al instante su corazón dejó de estar oprimido. Y en su trineo bajó cuando había amanecido. Y traía los juguetes y todo lo que robó. Y él mismo, el Grinch en persona, el roast beef cortó y sirvió. ¡Llega la Navidad! ¡Llega la alegría! ¡Pero el Grinch está que rabia! ¡Qué ironía! Y la odia tanto y con tal intensidad que está dispuesto a robar la Navidad. Para llegar al pueblo y hacer la ruta, necesitas a Max y su ayuda astuta. Deslízate y brinca con cara de malo. Gana más premios. No te dejes regalos. Menuda habilidad. Menuda destreza. El Grinch ha encontrado del puzzle otra pieza. Completa el puzzle y logra más habilidades. Con tus nuevos trucos, no habrá navidades. Para ir al pueblo y acabar el trabajo, hace falta que Max camine hasta abajo. ¡Salta los obstáculos! ¡Huélgate y trepa! ¡Bien hecho! Al Grinch las arañas le hacen rabiar. Evítalas o las tendrás que esquivar. ¡Mira alrededor! Mm-hmm.
Esta bola es tan grande que arrasa. Convierte al Grinch en sopa y a Max en pasas. Max está cerca. El Grinch lo siente. La cola se mueve y la cola no miente. Oh. Puerta pesada. Darás con Max si sigues este camino. Él mueve su cola. Tú afina el oído. Tras buscar en cajas, sacos y paquetes, el Grinch por fin encuentra a Max, su perrete. Viajando con Max, no hay miedo a la prueba. Unidos podrán atravesar la cueva. La puerta no se abre. ¿Por qué? No se sabe. ¿Puedes ayudarles a encontrar la llave? Para avanzar más y seguir con la juerga, el pequeño Max deberá abrir la puerta. Hay un interruptor justo al otro lado. Un guía pequeño podría alcanzarlo. Por esta trampilla, nuestro Grinch no cabe, pero Max puede hacerlo. Grinchy lo sabe. Alterna entre el Grinch y Max. Alterna entre el Grinch y Max. Alterna entre el... Abierto está ya lo que estaba cerrado. Una nueva prueba que habéis superado. El Grinch puede ya proseguir su camino. Queda menos para cumplir su destino. Thank you.
¡Adelante, Grinch! ¡Roba la Navidad! ¡Quita a los quienes su felicidad! ¡Empuja a rocas! Esa roca te ayuda a alcanzar el saliente. ¡Buen trabajo, viejo Grinch! 1000 secretos viven dentro de esta cueva. Para dar con escondrijos, mira y prueba. Hay cosas delante, pero al fondo hay más. Avanza y explora, que algo encontrarás. Regresa adelante, que hay que proseguir. Hay mucho que hacer. No te puedes dormir. Salta sobre objetos como rocas para llegar más alto. Salta sobre objetos como rocas para llegar... ¡Buen trabajo, viejo Grinch!
Doble salto desbloqueado. ¡Abajo la Navidad! ¡Róbala, valiente! ¡Sal ya de esta cueva y a por lo siguiente! ¡Ponte en guardia! ¡Un soldado cascanueces! ¡El Grinch odia su soniquete con creces! Derriba a los cascanueces arrogantes. Juega los bolos con la roca rodante. ¡Ojo con esas cookies resbaladizas! ¡Fuera abrazos! ¡Que no le den la paliza!
Cuando vengan las cookies para abrazarlo, escóndelo muy rápido en el armario. Esconde al Grinch. El Grinch odia. El Grinch odia los abrazos. Esconde al Grinch. Buen trabajo escondiendo al Grinch. ¡Sal, Grinch! Estas cookies abrazan a todo el mundo. Avanza discreto, en silencio profundo. Balancines. Balancines. Lianas. Buen trabajo. Salta esta tubería tintineante. Te teletransportarás a otros lugares. ¡Qué buen salto! Balancines. Lianas. Salta desde la... Salta desde la... Otra puerta cerrada. ¿Sabes qué hacer? Cuenta con Max para ayudar al viejo Grinch a pasar otra vez. Sílvale a Max. Sílvale a Max.
¡Ja! Lazo de caramelo desbloqueado. El Grinch puede volar con este trampolín. Súbete y viajarás de Roma a Pekín. Antes de que sigas o des otro paso, ¿ves ese camino? Merece un repaso. Usa el lazo de caramelo. Usa el lazo de caramelo. Uh-huh.
Usa el lazo de caramelo. Espanta a esos murciélagos con un salto o evítalos y sigue sin sobresaltos. Otra puerta cerrada. Ya sabes cómo va, porque lo has hecho antes. Max puede abrirte esta puerta en un instante. Sílvale a Max. Ah.
Esos trampolines esconden espinas. Sigue por las plataformas o te pinchas. Hay dos formas de acabar este viaje. Avanza a pie o escala por el cordaje.
Zona secreta encontrada. Tabla de snowboard desbloqueada. Yeah.